Listo, se viene Radford legendario para esta review, así que vamos a ficharlo. Let's go. Marcus Radford. Vamos. Konami, cambia la cinemática, por favor. Radford legendario. Ahí está. Guapo. Debería haber mejorado la cinemática. Y ahí está, gente. Raptor legendario, ¿eh? Medio 84. Vamos a hacer una review espectacular aquí a este tremendo crack. Así que veremos qué tanto vale la pena o no vale la pena este Raptor, ¿eh? Listo, gente. Vamos a subirle al máximo nivel a Marcus Radford ahí. La carta obviamente no va a cambiar, así que bueno, ahí están los 17 niveles. Vamos a meterle un entrenamiento espectacular, ¿eh? Listo, gente. Tenemos aquí el entrenamiento de Marcus Radford que le voy a dar yo. Este es, bueno, es mi estilo, es personal. Bueno, el que hemos también decidido en directo ahí con el apoyo del chat. Así que la gran mayoría de yo nada más está en duda si el pase o el tiro. Así que hemos dado 3 puntos de tiro para que llegue 80 de efecto. Y con 73 de tiro, después 8 de dribbling GOT, 7 de destreza, o sea, aceleración 94 GOT y velocidad 90 con una resistencia 80 que me parece brutal. Así que va a ser este mi entrenamiento. Y le he subido a 90 de estilo de juego en equipo, que llega a 90 de contragolpes rápidos, que es mi estilo de juego. Así que se viene, gente. Entrenamiento al máximo nivel. Marcus Rashford. Media 93. Marcus Rashford al máximo nivel, gente. Brutal. Este es mi entrenamiento. Cada uno, bueno, eso es lo bueno del juego, que cada uno puede entrenarlo al estilo que quiera, pero este ha sido el que he elegido yo. 96 Marcus Rashford. Oh, sí, valió la pena este legendario, ¿eh? 96 de media en mi estilo de juego. Y no baja la química que en 100. Qué buen entrenamiento. Gente, se viene el debut de Marcus Rashford legendario al máximo nivel. Tremendo. God, media 96. Después es una locura. Bueno, al menos no vino con la flecha mala. Pero bueno, ahí está. Haciendo ahí dupla con Messi y Mbappé. Uy, iba a ser gol de Rashford, hermano. ¡Lionel Messi! Legendario está literalmente rotísimo. Y este que no, este no es este. Este es el debut de Rashford, hermano, pero puta, Messi está. Messi es. Penal. ¿Quién la va a patear? Marcus Rashford, güey. Es su debut. ¿Se imaginan que se la falla? Tiene penales 84, ojo. Ojo. Marquitos Rashford, señores y señores. Vamos, Rashford. Vamos. Vamos, se viene el debut, gol, debut. Gol, Marquitos Rashford, debut de penal. Ay, ay, ay. Bien ahí, ¿ah? Debut con gol. Ahí está. El penal de Rashford, uy, mire, tiene un estilo de patear bien. Y no pateó tan bien, ¿ah? ¿Eh? Nada más que el portero F no adivinó, pero bueno, ahí está el gol. El gol, debut, gol de penal de Rashford, pero bueno, ahí está. Listo, gente, vamos por el segundo partido de esta review de Marcus Rashford, así que vamos a ver qué tal nos rinde en este partido, así que let's go. Listo, ahí tenemos a Marcus Rashford con la flechita arriba, así que vamos a ver si hace unos buenos goles o una buena asistencia en este partido. Listo, gente, arrancamos. Segundo partido. Listo. Vamos, Rashford. Buena ahí. Oh, buena, buena, buena. La primera de Rashford. Ya, Rashford, el primero, Marcus Rashford. Vamos.
el primero de Rashford, gente, en ese segundo partido, dándole la vuelta al partido. Excelente. Rashford. Y vamos. Para cortar la distancia, si no pierden la serenidad, Rashford se les va a presentar otro golazo. Marcus Rashford, doblete. ¡Qué golazo! Listo, gente, con doblete de Rashford ganamos este segundo partido. Muy bien, Rashford. Vamos a ver, lo más probable que sea la figura del partido con 7.5. Rashford, muy muy buen partido que nos da prácticamente la victoria. Listo, gente, vamos con este tercer y último partido de esta review de Marco Rashford y a ver qué tal nos va. Gente, tenemos aquí el último partido con Rashford ahí en buena flecha, así que veremos y esperemos que sea un partidazo. Hola a todos y bienvenidos a porque se enfrentan dos equipos con mucho orgullo, con mucho amor propio que nunca. Listo, gente, empieza el partido en Old Trafford. ¡Vamos! Uy, ya, Rashford. ¿Te metiste en Rashford? Marcus Rashford. Buena vez. ¿Sí? Ronaldinho. Muy buen el pase de Rashford para Ronaldinho. ¡Gol! Gol de Ronaldinho después del pase de Marcus Rashford. Y marca. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Ya, te fuiste, Rashford. ¡Vamos, Marcus! Modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Salen a buscarlo. No creo que tire la toalla. Bien, Rashford. Buena ahí. Buena, madre. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Marcus Rashford para cerrar esta review! ¡Qué golazo, gente! Recibiendo el premio al mejor jugador de partido, como era de esperarse. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre? Y así termina, gente, el último partido de Marcus Rashford. Esta review le han dado 7.5, igual que Messi, que fue la figura. Por nada, golazo del gran Rashford para cerrar el último gol. Brutal, ¿eh? Listo, gente, así queda la review de Marcus Rashford. Realmente que me ha gustado bastante, me parece una carta muy interesante. Siempre y cuando ahí lo sepas utilizar. Yo de extremo por izquierda creo que es la mejor opción. Puede jugar de centro delantero también. Y lo bueno que hace goles también según mi entrenamiento. Pero en pases, como lo he entrenado yo, no es su fuerte, normalmente no es su fuerte, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo, mi nota final que le doy a este Marcus Rashford es un 9.5 de 10. Casi un 10, pero yo creo que tiene algunas cositas, que es el pase, algunas pelotas las pierde, pero en líneas generales ayuda es muy buen jugador. Obviamente Messi es mucho mejor de todas maneras, pero es por extremo por derecha, pero es un extremo muy bueno que me va bien en mi equipo top junto con Vinicius. Pero este Rashford tiene buen juego aéreo, es interesante y mete goles y da pases de gol, como han visto en esta review. Así que yo le doy un 9.5, casi un 10, sino porque ahí tiene una desventaja que es el pase, ¿no? Si tuviera un pase bueno y mejor dribbling, creo que ya podría llegar fácil el 10. Pero me parece una muy buena opción y está muy, muy, muy bueno este Rashford legendario. Así que, gente, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like, comenten qué tal les pareció esta review. A ver, para que ustedes les pueda apoyar ahí si es que están
con ganas de probar este Premium Pack del Manchester United, donde está este Rashford legendario. Y si alguno de ustedes lo tiene, déjenme saber qué tal les ha ido. Y bueno, ahí estamos respondiendo a todos los comentarios, así que les agradezco. Se vienen más reviews, gente, les dejo el link del último review de Messi si no lo vieron ahí, para que lo puedan ver. Y nos vemos en un próximo video o directo. Gracias por pasarse.